no fijarte. Changa laiga, tu mano yo espero. Mancha ganja baila. Changa laiga, tu mano yo quiero. Mancha ganja saltar. Changa laiga, tu mano yo espero. Mancha ganja baila. Changa laiga, tu mano yo quiero. Mancha ganja saltar. Cada cual en su lugar te dicen las reglas. Y la mentira sigue la separación. Basta ya de soluciones implantadas. Oh, acepta hoy el reto, acepta hoy el reto. Changa langa, tu mano yo espero. Mancha ganja baila. Changa langa, tu mano yo quiero. Mancha ganja saltar. Changa langa, tu mano yo espero. Movimiento, recorre el cuerpo, dame tu mano con sentimiento, déjalo malo, sigue moviendo el movimiento, recorre el cuerpo, dame tu mano con sentimiento, déjalo malo, sigue moviendo el movimiento, recorre el cuerpo, dame tu mano con sentimiento, déjalo malo, sigue moviendo, dame tu mano con sentimiento, déjalo malo y sigue moviendo. Mano, yo espero. Buenísimo, es un gran tipo, un gran ser humano. La banda se siente muy a gusto con él y es un tipo muy alegre, que nos tiene muy felices, la verdad. Estamos re contentos. Hace mucho tiempo teníamos ganas de estar acá, lo pasamos muy bien, nos sentimos muy cómodos. Hay algunos países que tienen un feeling natural para nosotros, Costa Rica es uno de ellos. Y feliz, y ya viste la recepción de la gente, es recíproco el cariño de la banda y del público. Es una pregunta que yo no la puedo responder porque eso depende directamente del creador. Nosotros tenemos todo el ánimo y todas las ganas, pero bueno, tú sabes que uno no maneja el destino tan directamente. Entonces, bueno, por nosotros tenemos muchas ganas de seguir adelante, estamos trabajando. Del momento en que uno compone y sale las canciones como están saliendo ahora, es porque hay muchas ganas de seguir adelante. Pero eso va a ir de la mano con la decisión del Todopoderoso, que él determina cuándo es el momento de parar. Bueno, hermanos de Costa Rica, soy Ailo Xlavé, bajista de Gondwana, contentísimo una vez más en vuestro país maravilloso. La calidez de la gente nos dejó maravillados. Fueron 3 días hermosísimos de concierto y esperamos volver nuevamente a reencontrarnos con ustedes. Pura vida, mucho amor y reggae al 100% de Gondwana. Pura vida. Un especial, delicioso.
empieza el león. Y la baba suena así. Conches, tengo así. ¿Estás hablando? Bueno, para mí ha sido realmente como emocionante estar en esta banda con Guana. Es una banda con la cual yo crecí cuando iba en el colegio, de muy adolescente. Y para mí me marcó mucho. El reggae en Chile fue marcado por Gondwana. Entonces, después de toda la vida que yo lo escuché, llegar a ser parte de una banda con unos músicos que yo admiro y con una trayectoria que yo admiro, y poder recorrer tantos países en tan poco tiempo y ver la demostración de cariño que tienen hacia Gondwana. Por ejemplo, acá de llenar los 3 días, y hoy día estuvo increíble hoy día. Entonces, ese cariño realmente a uno lo emociona mucho, porque estando en Chile uno de repente no siente cómo es Gondwana en otros lados, o cómo la gente recibe sus temas, o cómo la gente realmente vibra con las canciones, con las letras, con lo que es Gondwana en sí. Así que ha sido realmente hermoso estar con ellos. Bueno, ahora estamos en el proceso de grabación del disco nuevo. Ya hay harto adelantado. Estamos en el proceso de composición de los últimos temas y grabando a full. Ahora septiembre, bueno, ya la vez anterior de la gira en Argentina, estuvimos grabando batería y otras cosas, y ahora estamos ya en Chile grabando lo que resta. Y yo creo que queda poco. Ojalá que a fines de octubre pueda estar ya el disco, pero aparte ya grabamos los dos covers de Bob Marley, que están del sello Pop Art, de un tributo a Bob Marley en Argentina que salió y en varios lados. Así que estamos con harto trabajo con Gondwana. Está bien, bien lindo lo que se viene, y así que para que lo esperen, que se viene bien, bien potente. Bueno, para mí fue impresionante. Realmente un país que yo no conocía, no tenía muchas nociones, más que nada por internet o por lo que uno conoce. Y qué puta, qué enamorado de este país, muy bonito. En general, el clima, la gente, muy respetuosa, muy cariñosa, muy afectuosa. Es un país muy tranquilo en lo que yo vi. Y realmente con los shows que tuvimos, con los 3 shows acá en el bar, pucha, la gente fue impresionante las tres veces. Cerrando ahora, que fue un show para menores, el último, que fue el más emocionante, porque la gente está también muy emocionada de parte de ellos. Y tocar en la tarde, otra cosa, para los jóvenes, para toda la gente. Entonces, todo lo que hemos hecho acá, estos 4 días que hemos estado, ha sido pero realmente impresionante. Nos ha gustado mucho y ojalá que sea la oportunidad de volver de nuevo, porque es una muy linda tierra. Bueno, a toda la gente de PM Latino, soy MC Jona, el vocalista de Gondwana. Mucho cariño, mucho respeto, muchas gracias por todo. Sigan escuchando música consciente, música reggae, música que es pura vida. Así que un saludo muy especial, MC Jona, somos Gondwana. Como el mar que envuelve y nos lleva, como un cielo azul profundo. Estando en la ribera del río, el Todopoderoso me decía que el viento que me trajo de lejos llevaba junto a ti, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, mi princesa, solo tú estás en mí, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no, mi princesa, solo tú estás en mí. Oh,
existido. Un mundo lleno de desilusión. Pero al final hubo una fuerza que nos guió, que nos une por una razón mayor. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no. Mi princesa, solo tú estás en mí. Solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no. Mi princesa, solo tú estás en mí.
Oh,
Together now, we're